sentido de la historia es lo de menos. Ahora, solo recuerdo la imagen de Cecilia. Llevaba 6 meses de no verla, cuando de pronto se presentó para invitarme otra vez a una fiesta en Tajimara. Acepté, consciente de que jamás sabría si la quería o la odiaba. En cierto sentido, que ella manejara era casi simbólico. Me había guiado hacia donde ella quería toda mi vida. Su frágil seguridad resultaba irresistible. Aquí estoy, ¿vienes o no? ¿Para qué? Anda, súbete, ya está lloviendo. En su coche, Cecilia me dijo al fin el motivo de la fiesta. Julia iba a casarse y Carlos quería despedirse de la casa. Yo quería que me contara todo, pero con Cecilia eso era imposible. Por encima de cualquier cosa, adoraba la confusión y el misterio. Cuando la conocí, llevaba siempre el uniforme de su escuela. Teníamos 15 años. Con el tiempo, cada quien se fue por su lado. Dejé de verla y un día supe que se había casado. Pensé en ella un momento, como algo hermoso e irrecuperable, y no traté de averiguar nada más. Cecilia, ¿qué haces así? Entra de una vez. Podía haber estado Mario, no te esperaba. Su auto no estaba abajo. De todas maneras, no voy a dejar que me toques. Pero viniste, ¿no? Ven. No. Bueno, espera. Podría verte eternamente sin creer que eres tú. Te hablé por teléfono. Me dijo tu mamá que había salido de compras. Es perfecto no tener que trabajar por tu culpa. Ven siempre así. Sí, flojo. Ponte a trabajar, Roberto. Yo no te voy a estorbar. Quédate así, no te muevas. Una tarde, volví a encontrarla por casualidad y nos fuimos a tomar un café. Hablamos cerca de 4 horas. El pasado se revolvía con el presente y sentía la misma emoción que 10 años atrás, cuando por la noche tiraba piedras a su ventana con la esperanza de verla un instante. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Won't you give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on.
Cecilia. Cecilia. ¿Cómo está, Roberto? Muchachas, muchachas, vengan, ahí está Roberto, vengan. Roberto, míralo, pronto, ahí está Roberto. Debajo del árbol, ahí está, ve. Háblale, Cecilia, quítale, sí, a Cecilia, ahí está Roberto, ven pronto. Salúdalo. Hola. ¿A quién vino a buscar? Ay, cuidado, la Miss. Pues, corre, ven, corre, Cecilia, vente. Cállate, cállate. En aquella época, los dos éramos vírgenes. Y yo soñaba con tenerla noche y día. Después, cuando pasábamos las tardes en mi departamento, ninguno de los dos nos perdonábamos no haber sido el primero. Y nos castigábamos mutuamente por eso. ¿Te acuerdas? Eres tú. Esta es la Cecilia de la que yo me enamoré. Entiende las cosas, Cecilia. Cálmate, cálmate, Cecilia. Suéltame. Por favor, ¿qué te pasa? No podemos seguir juntos, Roberto. Nos estamos destruyendo. Por poco rompes la puerta. Qué imbécil eres. Me iré algún día. Lo malo es que tú no quieres que me vaya. Yo vivía con Mario en ese departamento viejo, helado y lleno hasta el tope de nuestras porquerías, con la colección de arte indígena de Mario, que era antropólogo. Me estoy dando a ti por completo. No te hagas a un lado. No te lo permito. Vas a ver. No, Cecilia. No. ¿Qué te pasa? Me estoy imaginando la cara de Guillermo cuando me vea entrar contigo. ¿Va a estar ahí? Sí, por eso te traje. ¿Y de veras no tienes nada que hacer? No, no estoy ocupado, ya te lo dije. Por fortuna, solo trabajo en mi casa traduciendo.
Es extraño. En aquella época yo te tomaba muy en cuenta, pero estaba enamorada de Guillermo y solo podía pensar en él. Guillermo. Nunca lo supe. Yo creí que estaba enamorado de ti como todos nosotros y que tampoco le hacías caso. ¿Te acuerdas? Won't you give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. ¿Quieres que pase mañana por ti a la escuela? Como quieras. Making believe they're true. ¿Ese es Guillermo? Sí. Guillermo, ¿estás cansado? Un poco. Si te vas, me voy contigo. Bueno, vámonos. Chao. No siento nada. Es inútil. Siempre me ha pasado lo mismo. Estoy mal. No digas tonterías. No quieras echar a perder las cosas. La miraba, tratando de reconocer a la Cecilia de antes en esta nueva persona. Me contó también que se había divorciado, perdiéndose en una interminable historia sobre su marido. ¿Nos vamos? Sí. La cuenta, por favor. Tengo que terminar esa traducción para no tener nada que hacer este fin de semana. ¿Dónde dejé las llaves del coche? Ah, aquí están. ¿Te llevo a tu casa? ¿Te queda en camino? Uh-huh. ¿Todavía vives en la misma casa? Sí. Con mi madre. ¿Tienes teléfono? No. ¿Por qué no apuntas el mío y me hablas uno de estos días para platicar o lo que sea? Claro. ¿Cuándo quieres que te llame? ¿Qué día será bueno? El martes no tengo nada que hacer. Bueno, entonces te llamo el martes. ¿Qué pasa? Soy yo, Roberto.
Quiero hablarte. ¿Sí? Dime. Ahora no. Mejor mañana. ¿Puedo verte mañana? Sí, mañana. Mario no regresará pronto. No. Llévame al cuarto, estoy helada. Un día, rompió varias figuras de la colección de Mario. Y él, que estaba harto de pasar las tardes fuera para dejarnos solos, tomó esto como pretexto y se peleó conmigo. Tuve que dejar el departamento. Cecilia me dijo que conocía mucha gente. Entre ellos estaban Julia y Carlos. Cecilia consiguió su antiguo estudio para mí, porque ellos ya habían alquilado la casa en Tajimara. Los ayudamos a trasladar sus cosas y luego los visitábamos allá de vez en cuando. Unos meses atrás, Julia y Carlos organizaron una exposición de sus obras en donde yo los conocí. Sus cuadros se parecían tanto que era imposible distinguirlos. Está prohibido fumar, señorita. Por un cigarro. Mejor nos vamos. Todo está prohibido, por eso no aguanto los museos. ¿Por qué te ríes? El estudio estaba en la azotea de un edificio. Al fondo de un largo y melancólico pasillo, bordeado de tinacos. La ventana, llena de plantas, daba un parque viejo y descuidado. Por las mañanas, los gritos de los niños llegaban hasta nosotros. Y al atardecer, veíamos a un viejo solitario sacar a mear a su perro. Cecilia inventaba historias interminables acerca de él. Entonces Cecilia se pasaba el día entero conmigo en el estudio. En la calle había viento. Los árboles se veían tristes. El cielo estaba gris. El ruido del tráfico se perdía en el aire. Y la gente parecía extraña a nosotros, que después íbamos a hablar de una época muerta y a pensar por separado que, sin embargo, ya nada era igual. Gracias. Gracias por esperarme. Pero no voy a regresar contigo. No íbamos a ningún lado así. Cuando éramos niños era diferente. Ahora no podía salir bien. Si nos hubiéramos casado, tendríamos 10 hijos y seríamos muy felices. ¿No crees? Pero yo le di todo lo de esa época a Guillermo y no supo tomarlo. Yo me vengaba en ustedes del poco caso que él me hacía. ¿Y ahora qué ganas con Guillermo? Me vengo en él directamente. Es mucho mejor. ¿Tiene que haber algo más? Tal vez. Tal vez todavía esté enamorada de él. ¿Quién sabe? ¿Sabes lo que me hizo el día que cumplí 15 años?
Nunca se lo he contado a nadie. Había estrenado vestido y lo estuve esperando toda la tarde. Pero no llegó. Por la noche me habló por teléfono para decirme que ya no me quería y no iba a verme más. Hacía un mes que me acostaba con él. No lo podía creer. Estuve hablando con él horas enteras tratando de convencerlo como una idiota. Diciéndole que era imposible. Que todos ustedes estaban enamorados de mí, pero yo solo lo quería a él. Y era verdad. En esa época yo no sabía cómo eras tú. Ni tú, ni nadie. Solo él. A ustedes no podía verlos. ¿Veme ahora? No. Es inútil. ¿Por qué no? No sé. Párate un momento. No quiero que pase nada. Ten cuidado. Esta no es la historia que quiero contar. La otra, la de Julio y Carlos, significa realmente algo. Lo mío y lo de Cecilia es diferente. Y además, ella no se llama Cecilia. Y en todo lo que he dicho hasta ahora hay algo falso. Aunque los sucesos sean verdaderos. No he hablado de los proyectos que pensamos realizar, ni de la mágica complicidad, ni de cómo empezó todo en realidad. Ni he logrado que ella, la Cecilia verdadera, se vea tal cual es.
Todos se reían de Julia y Carlos. Ellos nos recibían manchados de pintura, de la cabeza a los pies, y se reían más que nadie. Pero se vigilaban mutuamente, y solo se quedaban tranquilos cuando los dejábamos solos. Y en cambio, a pesar de la intimidad y nuestros paseos por las calles bajo la lluvia en tardes grises, eso ya lo dije, sintiendo la ciudad, solos y realmente unidos, todavía no sé cómo es Cecilia, cuál de todas es Cecilia, y solo su figura está siempre presente. Es inútil. Julia y Carlos son hermanos. ¿Y Cecilia dónde está? Se fue al pueblo con Clara. ¿Por qué no la acompañaste? Está mal. Te lo digo yo. ¿Qué hay? Roberto dejó ir sola a Cecilia con Clara. ¿Qué te parece? Así es, Roberto. Chao, Roberto. Ya te habías dado cuenta. No. Bueno. Está esperando. Los envidio. Sería perfecto quedarse unos días más. Por mí ya saben, Roberto. Cuando quieran. Por mí también. Sí, pero nosotros solos. Ay, qué horror la fiesta de anoche. ¿Cómo te persiguió el imbécil periodista ese? No digas tonterías, Clara. ¿Piensan quedarse aquí todo el tiempo sin hacer nada? ¿Por qué no? ¿Tú también, Julia? Julia. ¿Qué les pasa a esos dos? ¿Les gusta? Como todos los demás. Pero con algo nuevo. Es muy bonito. Es maravilloso. Daría cualquier cosa por tener tu fuerza. Carlos, ven a ver esto antes de que se acabe la luz. ¿Qué tal? Es muy hermoso. Durante uno de nuestros paseos por el parque. Y deberíamos habernos casado cuando teníamos 15 años. Entonces la necesitaba ya. Y las cosas hubieran salido bien. Y yo la quería como ahora. Más que ahora.
Pero en una de tantas fiestas, Clara se presentó en Tajimara con un muchacho, Guillermo, el primer amor de Cecilia, que nada tenía que hacer allá. Ella se emborrachó como nunca. Al principio, él ni siquiera se dio cuenta de quién era Cecilia, y solo la reconoció cuando Clara se la presentó. ¿Qué tal? Dame tu abrigo. ¿Cómo? Voy a guardar. ¿Tú lo sabes? Hola, qué guapa. Adivina quién está aquí. Cecilia, este es Guillermo. Te cortaste el pelo, ¿verdad? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bien. Hola, Carlos. ¿Sí? Hola. Hello, darling. Ya voy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues todavía haciendo tus traducciones? Sí. Toma, a ver, ¿está bueno? Te doy tantito. Todos están muy aburridos. Ven, vamos a hacer nuestro numerito. Ponemos las manos así y empezamos a silbar. When some heart you're stealing, do you ever think of me? Won't you please let me know when you have and other times around you? Do you ever think of me? When you without you, do you ever think of me? And when your eyes disguise the same old love and light, you tell me so tenderly, so deep in your heart, unfeeling, when some heart you're stealing, do you ever think of me? Think of me. Thank you.
Es un perfecto imbécil. Te quiero a ti. Cecilia, espera. Hacer. Ven, abrázame. Despertamos al día siguiente por la tarde. Era una de esas tardes grises, en las que, sin embargo, no llega a llover realmente. Y uno se queda con la sensación de que ha faltado algo, o algo se ha frustrado. Algo que de alguna manera nos disminuye. Le había dicho que ya había hablado con su madre, pero Cecilia se empeñó en irse. No quiso que la acompañara a su casa. Después me dijo que esa misma noche, Guillermo le había hablado por teléfono y habían salido juntos. No volvió conmigo. Le devolví el estudio al padre de Julia y Carlos y no volví a Tajimara. Me fui a pasar las vacaciones con mis padres. Ahora que Cecilia volvió a buscarme, no había querido decirme cómo me había encontrado. Aquí estoy, ¿vienes o no? ¿Para qué? Anda, sube, que está empezando a llover. Tonterías. Voy a casarme con Guillermo. ¿Por qué pasaste por mí entonces? Decidí venir a última hora y tú eres el único que podía acompañarme. Ahora vas a portarte bien.
Él no me espera. Si te interesa saberlo, todavía no me he acostado con él. Me imagino que es imposible seguirme. Pero todas las historias policíacas están perfectamente construidas. Y yo estoy harto de ellas. Tal vez ahora pueda volver definitivamente a Julia y Carlos. ¿Quieres otra copa? Quedamos en estar contentos. No, no, la mierda. Estoy ahogado. Una nada más. Espérame, ahorita vengo. ¿Qué te parece? ¿Quién? El novio de Julia. No me importa. Ay, por Dios. Qué maravilla estar contigo. ¿Te das cuenta que dentro de 15 días vamos a estar casados? Sí, me doy cuenta. Estamos aquí reunidos para celebrar la muerte de la soledad y el triunfo del amor, la alegría y la paz. Julia, ven a mi lado. Como dos gotas de agua. Como una sola fuerza. Y la lluvia se desprendió de la nube. Porque la unión era imposible y no podía ignorar al sol. Juntos haremos triunfar a la inocencia. Y al final la princesa se casó como en los cuentos. Tuvo un hijo. Antes del tiempo señalado por el uso y las buenas costumbres. Aunque esto no lo cuentan los cronistas, detrás de cada pecado hay un pecador que se esconde en las sombras y jamás da la cara.
padre a veces no debe conocerse. De mutuo acuerdo, los pecadores ocultan su vergüenza. Todos sabemos que en cada crucifixión hay un buen ladrón. Y a veces se queda con la gloria. Triunfa sobre el Hijo y el Padre. Y guarda a la víctima, que ya no lo es más. Porque el amor ilumina sus pasos. Pero no se debe revelar la verdadera esencia de los hechos. Decir más. Julia se casó por la iglesia. Fui a la boda. Vestida de novia, Julia parecía una virgen de pueblo. Componemos todo con la imaginación y somos incapaces de vivir la realidad simplemente. Recuerdo la destartalada y antigua casa en Tajimara, el estallar de los manzanos e higueras, la voluntaria confusión de los cuadros de Julia y Carlos. Y el vacío de las tardes sin Cecilia. ¿Para qué hablar de todo eso?
Juan Luis, pienso en ti. Juan Luis, pienso en ti. Ya sé que no tengo derecho a explicar nada en tu nombre. Yo siempre pensaré que fue un acto secreto. Tú también lo prefieres así, ¿no es cierto? Tú me dijiste en tu última carta que sería un secreto. ¿Sabes que tengo tus cartas conmigo? Las conozco de memoria. Por eso sé que nadie tiene por qué saber nada. Que tú también lo prefieres así. ¿Verdad? Sí, Claudia. Por favor, perdóname. ¿De qué? Voy a irme. Necesito irme. Conseguí un puesto en las Naciones Unidas, en Nueva York. Ya no aguanto esto. ¿Y yo, Juan Luis? Vendrás a verme. Jura que vendrás a verme. Nos divertiremos igual que de niños. Cuando jugábamos. Cuando íbamos de vacaciones. Hemos viajado tanto juntos. Todo lo conocí por tus ojos. Mira, Claudia. Mira, Claudia. Mira, Claudia. Déjame, Claudia. Quiero estar solo, ¿entiendes? Ya no somos niños. Pero después nos emparejamos y anduvimos juntos otra vez. Posiblemente nos ayudábamos sin saberlo. Habíamos escapado a las bromas, las vergüenzas y las violencias de nuestros amigos. Eso creía yo, mientras esperaba que regresaras a nuestra casa. No, la boca no.
bien, mi hermano. Gracias, viejo. Mucho. Me caigo de variedad. Aquí está tu rey. Ay, papacito. ¿Entonces qué? ¿Vas a Querétaro? Ya ganó tu viejo, ¿no? Oh, ya te transaron con la de pitos. ¿Quién lo quiere, compadre? Aquí está el dueño de tus quincenas. No que no, corazón. No, que me mira, güey. Conmigo poco porque te pongo caliente. Te duele el parche. No pude evitarlo. Y sin embargo, quise evitarte a ti. Perdóname, Claudia. ¿De qué? Me da gusto que volvamos a hablar. No hace falta más. Nos hemos visto todos los días, pero era como si el otro no estuviera presente. Voy a irme. Necesito irme. ¿A dónde? A Nueva York. Conseguí un puesto en las Naciones Unidas. Ahí puedo seguir estudiando. Haces bien. Ya no aguanto esto. ¿Y yo, Juan Luis? Vendrás a verme. Jura que vendrás a verme. Juan Luis. Juan Luis, recuérdame mucho. Busca la manera de estar siempre conmigo. Yo siempre pensaré en ti. No solo vine a estar contigo. Vine a buscarte. Vine a llevarte de regreso a nuestra casa. Me lo estabas pidiendo en tus cartas. No lo niegues. Tenías 23 años al llegar aquí. Y me imagino tu entusiasmo. Te tengo que decir que estoy tomando un curso en la universidad. Allí conocí a... Claudia. No puedo explicarte lo que siento. Y ni siquiera trato de hacerlo.
Mamá se cansa de pedirme que conozca muchachos y que salga a bailar. Ojalá me dejaran en paz. Me basta lo que tú me cuentas, pero te extraño. ¿No piensas venir de vacaciones a México? Ya no me interesa, Claudia. De veras, ya me cansé. Me han encomendado un nuevo trabajo. Claro, me gusta trabajar con compañeros nuevos. Pero echo de menos a los antiguos. He tenido suerte en encontrar un nuevo funcionario que sabe clasificar muy bien los documentos. Se llama Clara. Ya no vas a ser franco conmigo, Juan Luis. ¿Desde cuándo, Clara? Quiero saberlo todo, Juan Luis. ¿No somos los mejores amigos antes que hermanos? Se llama Clara. Qué curioso. Casi lo mismo que tú. Quizá por eso me gustó enseguida. No podemos entrar. Es un parque privado. Solo pueden entrar los que tienen la llave. Es distinto al lado de ella. Me recuerda a nuestros paseos por la playa hace años, porque no nos atrevemos a romper el silencio por más cosas que nos sugiera la nueva estación, porque el río nos refleja y nos transforma. Clara, Clara, lo has entendido todo. Tengo lo que tuve siempre. Ahora lo puedo poseer. Ahora he vuelto a encontrarte, Clara. México lo de siempre. Aquí no hay estaciones. Papá y mamá están tristísimos de que no los acompañes para las bodas de plata. Te dejé de escribir durante varios meses, pero tus cartas siguieron llegando. Ese invierno, Clara se fue a vivir contigo a tu apartamento. Clara, todo es nuevo.
Nunca habíamos estado juntos al amanecer. Antes estas horas no contaban. Eran una parte muerta del día. Y ahora son las que no cambiaría por nada. Hemos vivido tan unidos siempre. Durante las caminatas, en los cafés, en la playa, fingiendo aventuras. Pero siempre vivíamos en cuartos distintos. Sabes todo lo que hacía solitario pensando en ti. Ahora no pierdo estas horas. Paso toda la noche detrás de ti. ¿No es esto lo que deseamos siempre? Desde el principio, cuando jugábamos y caminábamos en silencio, tomados de la mano, teníamos que acostarnos bajo el mismo techo, en nuestra propia casa. ¿Verdad? ¿Por qué no me escribes, Claudia? Te quiere, Juan Luis. Te quiero, Claudia. Ya lo sé. No hace falta más. Ahora me da gusto que seamos amigos como antes. Somos hermanos. Sí, pero eso es un accidente. Ya ves. Siendo hermanos nos hemos querido mucho de niños. Y después ni siquiera nos hemos hablado. Voy a irme, Claudia. Ya se lo dije a mi papá. No está de acuerdo conmigo. Cree que debo terminar la carrera. Pero yo necesito irme. Haces bien. Ya no aguanto esto. ¿Qué? Quiero ser yo mismo. No quiero ser gente decente. No quiero ser cortés, mentiroso, muy macho, lambiscón. No quiero seguir de burdel en burdel, de iglesia en iglesia. No quiero. Solo quiero libertad para ser yo mismo. ¿Y mamá? ¿Qué dice? Llorará. No tiene importancia. Llora por todo. ¿Y yo, Juan Luis? Vendrás a visitarme, Claudia. Jura que vendrás a verme. Recuérdame mucho. Busca la manera de estar siempre conmigo. Papá ha sido ascendido a vicepresidente de la aseguradora. Mamá, pobrecita, cada día inventa más enfermedades. Federico y yo estamos preparando los exámenes de tercer año. Federico y yo... Clavados, madre. Aquí está su rollo que le anda buscando. ¿Qué? No habrá manera. ¡Huesita! ¡Huesitos de oro! Vamos a romper huesitos. Mira, qué humilady. Te se godines. Ándale. ¡Se pega! ¡Sí pega! ¡Puñadazo! ¡Avíese! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Órale! ¡Órale! ¡Avíntate! Federico y yo iremos a pasar juntos el fin de año a Acapulco. Juntos, Acapulco. ¿Me entiendes? ¿Por qué no me dices algo?
Una carrera se ha vuelto un poco inútil, repetitiva. ¿Cómo te van a enseñar literatura? Es lo malo de ir por delante de los maestros. Ellos lo saben, pero lo ocultan para no quedarse sin chamba. Claudia es una promesa. Todos lo dicen. Las maniobras inconscientes de una alma pura son aún más singulares que las combinaciones del vicio. Hay tan poco tiempo para todo, que siento miedo. Juan Luis, no hagamos planes. Quiero que seas feliz y libre a mi lado. Para eso viniste aquí. ¿No es verdad? ¿Entiendes, Juan Luis? ¡Viva el presente! It's been a hard day's night and I've been working like a dog. I'll be home sleeping like a log. All men are created equal. La Juve de Cloaca está aquí, unidos, unidos. Ain't here, bright boy. The towns are full of bright boys. El ser es, el no ser no es. Oh, condición mortal. Oh, dura suerte. Proletarios de todos los países, unidos, unidos, unidos. Mira, Moby Dick no te busca. Say something, Norman. Venu sasa pra tout entier attaché. I want to be alone. That is not what I mean. That is not it at all. I know this Hamlet, nor was meant to be. Who rang the doorbell? The American dream, right? The American dream. Maman est morte aujourd'hui. Ou peut-être hier. J'ai peur de retrouver ma propre solitude. Polvo seremas, polvo enamorado. Yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. I should know, the Civil War ended 100 years ago. Captain, my captain. Tenía marido. It's ended, ended. Honor, roja visión, hija del fuego. Soy Fausto, soy tu igual. No me intimida. If I had a hammer in the morning. Who killed Norma Jean? Oui. Qui a tué Eva? Sí, ¿quién mató a Eva? You're all under arrest. Año de nuestro Señor, 1348, la peste mortal estalló en la gran ciudad de Florencia. No sabemos si por obra de los cuerpos celestiales o porque la justa cólera de Dios quiso castigar nuestros pecados y causó la muerte de innumerables seres humanos. Yo he permanecido fiel, Juan Luis. No me importa que estés lejos. No es lo mismo quererse en un bosque otoñal que vivir juntos todos los días. Cuando conozcas a Clara, la querrás tanto como yo. Además, trabajar en la misma oficina. Acabarán por aburrirse. ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis! Oh.
esta novedad se perderá. Ella verá cómo te lavas los dientes. Tú la verás desmaquillarse. ¿Cómo iba a explicarte, Claudia, que el problema me resulta incomprensible? Eres descuidado. Me creas un problema moral. Ay, hay libros y discos. ¿Qué vamos a hacer? Si quieres huir de la situación, por lo menos haz algo inteligente, no unas palabras cruzadas. Tienes que decidirte, Juan Luis, por favor. Creo que has hecho mal, Juan Luis. No fuiste en busca de la independencia. ¿Por qué te echaste esa carga encima? En ese caso, más te hubiera valido quedarte en México. Por favor, déjame hundirme en mí mismo y prever algo, Clara. Algo verdadero, a solas. Yo estoy dispuesta a cualquier cosa, pero no puedo tomar decisiones yo sola. No veo nada. No hay nada hacia adelante. Por lo visto, es difícil huir de las convenciones. ¿Qué quieres de mí? Me estás matando. No. A los juegos. A nuestra playa. A una alegría y un calor que todo lo demás solo trata de prolongar. ¿Qué quieres de mí? De imitar. No nos escribimos durante un mes y medio. Dime, decídete. Sí. Le dije que estaba bien. Clara va a tener un hijo. Te has vuelto loco, Juan Luis. Te está cansando el trabajo de rutina. No te arruines, por favor. Le dije que ya sé cuánto la quieres, cómo crecieron juntos y todo lo demás. Hoy puse la postal en el buzón. Ojalá pueda venir a vernos algún día. Tengo muchos deseos de tratarla. Sé que seremos buenas amigas. Todavía podré trabajar algún tiempo. Solo estoy en el tercer mes de embarazo. This is Brooklyn Bridge. Quieren deformarnos, hacernos como ellos. Nos detestan. Pienso en ti. Te recuerdo. Sé que no me fallarás. ¿Te quiere? Claudia. Clara, espérate. Clara, por favor. Espera, Clara. Por favor. Clara. Prematuro, Clara. Somos jóvenes.
Es prematuro, Clara. Tenemos derecho a vivir sin responsabilidades por algún tiempo. Decisión rápida. Clara dijo que estaba de acuerdo. No sé si comprendió todo lo que le dije. Pero tú sí, ¿verdad? Sí. Lo comprendo sin haberlo vivido. Eso fue siempre nuestro lazo de unión. No me importa que estés lejos. Gracias por mantenerme viva. Busca la manera de estar siempre contigo. No hay otra manera. La quiero. Vamos a casarnos. Perdóname. Tuve que enseñarle tu carta a nuestros padres. Mamá se puso muy mala. La presión. Papá dice que eres un criminal. Que no entrarás más a esta casa. ¿Oyes? Tú no entrarás a nuestra casa. Clara. Clara. Clara, ¿dónde estás? Ya no pienses en eso. Mejor que no tomáramos esa responsabilidad. Cálmate. Ya no pienses en eso. Quiero esta muchacha, lo sé. Ha sido buena y comprensiva conmigo. Y a veces hasta la ha hecho sufrir. Su padre es viudo. Es ingeniero. Vive en Jersey City. Vamos a casarnos. Ojalá que todos ustedes puedan acompañarnos. Cuando conozcan a Clara, la querrán tanto como yo. Los quiere su hijo, Juan Luis. Thank you.
around about 2,000 foot of gorge. What's in your head when you offer to carry his goods for him? He couldn't manage by himself. You know what he was doing when he turned him over to us? Mighty cute up, wasn't it? Caesar ran right against the old man. Here we are, lady. The plane leaves in half an hour. Por aquí, por favor. ¿Cómo voy a saber, Juan Luis? ¿Cómo voy a ofendernos, negando o afirmando que quizá en este instante o durante un largo tiempo, no sé cómo ni cuándo lo decidiste? Posiblemente desde la infancia. ¿Por qué no? Fueron el despecho,
el dolor, la nostalgia o la esperanza. Tus motivos. Los aviones me dan miedo. Por aquí, por favor. Sí. Tú sabes que me dan un miedo horroroso. No quiero ni pensar lo que sea este viaje de regreso contigo. En pleno invierno, mostrando en cada aeropuerto los documentos con tu nombre y los permisos para que dejen pasar tu cadáver. Tu cadáver. El llanto se me queda en el vientre, Juan Luis. Pero es como si llorara. ¿Sentarme? Usted es la hermana de Juan Luis. Soy el padre de Clara. ¿Quiere café? No, gracias. No fumo. He traído esta carta. Tiene su firma. Está dirigida a mi hija Clara. Estaba en el pantalón de su hermano Juan Luis la mañana en que lo encontraron muerto. Ah, sí. Me pregunté qué habría sido de la carta. La busqué por todos lados. Sí, pensé que le gustaría conservarla. Es usted muy cínica. Ya nada tiene remedio. No se preocupe. Your attention, please. Passengers on Avionavis, flight number 401 to Mexico City, now leaving through gate 5. Thank you.
corazón estaba enfermo. Sin embargo, tenía la capacidad de amar con tanta pasión que no le importó seguir a un prófugo de la justicia. Roberto Romay, el temible prófugo que para poder huir dio muerte a uno de sus cómplices, se dirige por la carretera número 15 hacia el norte. Cada paso de esos es vida que te quitas, muchacha. Pues hasta hace poco yo estaba en la creencia que el prófugo a quienes andan persiguiendo esos tipos era usted. Maratón de Pasiones presenta a Celia de Alarcón y Carlos Navarro en Por el Mismo Camino, por tu canal de película. La recordamos por su magnífico trabajo en la cinta El Lugar Sin Límites o su fascinante actuación en la telenovela Gabriel y Gabriela. Hija de Jesús Martínez Palillo, inició su trayectoria fílmica con Marcelo y María, desempeño que le valió una diosa de plata. ¿Sabes de quién estamos hablando? Claro, se trata de Ana Martín.